terrible de una mujer que muere a golpes prácticamente. Todavía está en investigación, están estas cámaras de seguridad que van a ser muy importantes en el momento de establecer responsabilidades. Y ya se dio por detenido el hombre que es el principal sospechoso, pareja de la mujer. Exactamente. Estas imágenes, bueno, según la historia que se va construyendo del caso Jessica Duarte Scapini, de 48 años, el 5 de octubre, aproximadamente a las 4 de la mañana, ahí sobre Fernando de la Mora y General Santos, frente a este conocido supermercado, un supermercado bastante grande que está ahí, Fernando de la Mora, casi General Santos, pasando un poco el mercado. Allí ella habría sido agredida brutalmente por su pareja. En el estacionamiento. Su pareja había sido agredida, sí. A partir de allí no se sabe por dónde estuvieron. Lo cierto es que ha pasado el mediodía, cerca de la 1 de la tarde de ese día, el vehículo del ahora ya detenido se estaciona frente a este edificio que está ubicado en Lambaré. Y en estas imágenes se puede observar que cuando llega el vehículo hay una mujer que va corriendo para abrir la puerta. Y esta mujer es la madre de la fallecida. Por lo visto le avisaron para que su hija estaba mal y que vaya a abrir el portón porque querían entrar. Es la persona que al comienzo del video se ve que va corriendo y termina abriendo para que pudieran ingresar tanto Jessica como su expareja. Dice que entran hasta las escaleras y allí ella la deja y fue la mamá la que termina subiéndola hasta el departamento donde ellas vivían. Ella se descompensó, se sintió mal definitivamente porque en estas imágenes se ve como apenas camina. Fíjate vos que le baja y tenía dificultades para hacerlo, ¿eh? El hombre es arpista, empresario de la construcción. Su pareja, que ahora también se dio por detenido porque es el que más estuvo con ella en todo este tiempo. Ahí qué coartada tienen también, ¿verdad? Y ella, como decía, le llevaron al... Mira, y ella apenas se bajaba, no podía más ni caminar siquiera. Y ahí él incluso le pone una capucha, porque entró con una capucha en el interior de la casa ella. Y no se le observaba el rostro. Yo te voy a decir un dato no menor. Cuando antes que ella se baje, ella en principio no podía bajarse o tenía miedo de bajarse, que continúen las agresiones al descender. Mira cómo baja, toda encapuchada apenas. Miguel, bueno, Darío Sánchez Romero. Exacto. Él, ¿qué pasó? La llevaron al hospital de Lambaré, luego al hospital del trauma, y cuando entran en el hospital del trauma siempre hay un policía que toma los datos, y allí ella había comentado que en su casa dijo que se cayó de la escalera supuestamente, pero ya en el hospital del trauma se indagaba por la policía, tuvo que decir que le pasó esto porque intentó defenderse y dio el nombre de Sánchez como la persona que le había golpeado. Eso fue el disparador para que se abra la causa por violencia intrafamiliar que en principio arrancó en la unidad de la fiscal Fátima Villasboa. Bueno, ¿qué pasó? En el hospital del trauma ella fue asistida, le dieron de alta, dice que estuvo en su casa, no podía ni siquiera moverse, un punto muy cuestionado por la familia, no podía ni siquiera sentarse, fue deteriorándose rápidamente hasta que la madrugada de este viernes su hijo le encontró sin vida en la cama del departamento donde ella se encontraba. Y a partir de allí surge la sospecha de que podría tratarse de un feminicidio. Y eso es lo que se busca determinar a partir de ahora. Bueno, yo quiero agregar un elemento. Sí. No sé si ya habló el director del hospital de trauma. Acá es pertinente que hable él, que hable el médico de guardia, ¿qué protocolo se activó o no? Sí. ¿Cómo es que se le dejó dio de alta a una mujer que después se fue a morir por los golpes recibidos? Ayer se realizó la autopsia también. Sí. Por eso hay demasiados huecos en la investigación. Hombre niega, él dice no. El hombre tiene algunas causas pendientes por prestación alimentaria y también por estafa. Estafa. Mm. Ahora, volviendo a ese punto, existe un protocolo. Eso te iba a decir. Que si la mujer ya dijo que fue violentada, ahí, automáticamente, se tiene que comunicar automáticamente al Ministerio Público. Sí. Tienen para hacer tomógrafo, si es que funciona en emergencia,
Vos llevas un accidente y lo primero que te dan de emergencia en trauma, anda a hacerte una tomografía. Y te va y te hace la tomografía. Por eso es que hay huecos. ¿Qué pasó? A ver, yo me acuerdo de Tapúa, esta niña que fue ultrajada y muerta. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que los propios padres le llevan. Sí. Pero ahí ya avisa la enfermera al fiscal. Claro. Y el fiscal viene y le detiene ya a los dos. Sí. Fue rápido. Y dijo el fiscal que fue un caso terrible ese, porque destrozaron a esa niña. Dijo, gracias que la enfermera rápido activaba el protocolo, ya lo detuvimos, ya están acá, ya, no, ya quedaron ellos presos ahí en el propio hospital. Sí. Y si le derivan, del hospital de Lambaré, ¿le derivan a trauma? A trauma. Porque hay, también en el hospital de Lambaré hay cámaras. Ahí tiene todo un sistema de cámaras. Es que todos están diciendo, ¿y qué pasó en trauma? Tiene que hablar el director, que me disculpe, con mucho respeto. Sabemos que es un hombre recto, un hombre que está trabajando muchísimo, Fernández. Pero tiene que hablar urgente. Hay una persona que salió de su hospital y se fue a morir en su cama por los golpes que tenía. Claro. Entonces, aunque ya esté en manos de la fiscalía, es bueno que como comunicación el hospital de trauma aclare su parte de la actuación. La hija de esta señora, de Jessica, dice, le llevamos ahí porque todo el mundo dice es el lugar ideal cuando hay de traumatismo. Es referencial. Todo el mundo te dice eso. Por la forma como levantan, resucitan personas que ya se están yendo. Claro, sí. Este muchacho del accidente aéreo, él vino de arriba, vino otra vez. Ahora, golpe en la cabeza. ¿Se confirmó? Sí o sí, si tiene un golpe en la cabeza, mínimo te tienen que dejar internada unas 6 horas para observación. Es raro, es muy raro, reitero, yo sé que esto le van a contar al director, tienen que hablar, tienen que hacer una conferencia de prensa, tienen que hablar. Es demasiado importante que el hospital de trauma deslinde las responsabilidades o que haga un sumario para ver cómo actuó el personal que atendió a esta señora. Si él no eso habla, aparte, tiene que hablar el Ministerio de Salud, todos. Porque si él se calla... Esta parte es, digamos, paralela al hecho en sí. Por otro lado está la investigación, a ver si es que este hombre es o no es el autor material, qué tipo de lesiones tenía, cómo uno se muere en una cama después de ser golpeado, se muere de a poquito, se muere por un shock hipovolémico, dice que tenía moretones en todo el cuerpo. A ver, voy a comentar algunas cositas con relación a eso. Él ahora está detenido, imputado ya por ahora por violencia intrafamiliar. ¿Por qué razón? Porque todavía no se puede determinar el tema del feminicidio. Claro. En el rostro, Jessica tiene golpes brutal que le había provocado un puñetazo en la cabeza también. Pero de la cabeza para abajo, las lesiones que se habrían dado es a raíz, posiblemente, que se va a determinar con el estudio patológico, de una patología que padecía, ya que posiblemente ni siquiera sabía, tenía órganos muy comprometidos y tenía, trato de no ser tan explícito con eso porque es una cuestión muy privada de ellos, detectaron algo que ella por lo visto nunca se dio cuenta durante la autopsia el día de ayer, pero eso va a arrojar el estudio patológico una vez que concluya. Claro, si tenía muchos moretones, puede ser que tenía un serio problema de coagulación. Tiene un nombre esa enfermedad. De hecho, hay una asociación. Los hemofílicos. Hemofílico, pues, hay otro también. Por eso, que le produce muchos podemos moretones. Podemos conjeturar muchas cosas, pero falta la línea pero de tiempo. Pero en la cara. Hay mucho hueco en la línea de tiempo también. ¿Qué pasó? Mira ahí. Esto es lo que es algo muy importante. La derecha. Una mujer víctima de violencia, aún golpeada, teme por su vida. Es decir, él le insiste para bajarse. Fíjate. Tipo que bajate. Y ella se queda otra vez. Es como que tiene miedo hasta de que al bajarse esto continúe. Dice que él también fue estudiante de medicina. Muchos médicos le conocen a él. Y después dejó la medicina, la carrera de medicina, para dedicarse a estudiar ARPA y cosas como esa. ¿Quién cambia el ARPA por la medicina? La hija. Me habló la hija porque luego de ocurrir ella ya incluso grababa unos videos que en redes sociales. Sí, y ayer el amor de vuelta volvió a hablar sobre lo ocurrido y decía que no era la primera vez que veían a su madre en esas condiciones,
pero que ella era muy cerrada y no quería hablar. Tenía 5 denuncias, por lo que tengo entendido, de estafa, de prestación alimentaria. Y mi mamá no quería decir, primero dijo que se cayó. Y yo le dije, mamá, por favor, al menos al doctor decirle lo que te pasó. Y ella dijo que ella se tuvo que defender de Miguel Sánchez, que le estaba pegando. Obviamente tenía moretones por toda la pierna. Se nota que ella luchó hasta el final para que no le pase nada. Y ahí ella dio el nombre de Miguel Sánchez, de que él le pegó, le hizo todos esos golpes que le llevaron a fallecer. ¿Era una conducta reiterativa o fue la primera vez que fue violento con tu mamá? Yo solía ver que ella tenía moretones en los brazos, en la espalda, y yo le hablé a mi hermano, le dije que por favor le hable a mi mamá. Las mujeres que sufrieron violencia saben que es difícil salir de un círculo así, porque el violento es manipulador. Hasta que pasó lo peor que pudo haber pasado, que le quitó la vida a mi mamá. Ahí está lo que decía Paola Chávez, la hija de... Ella hizo su video viral, después dio entrevistas, estuvo muy activa. Difícil que una chica mienta, que se por ocurrencia, no va a decir, este le pegaba lo siempre a mi mamá. Es difícil. Pero todo esto hay que meter en un proceso muy complejo, muy cuidadoso, porque ayer también muchos recordaban la presunción de inocencia, que es claro. Cierto, que existe. Claro. Pero hay que llegar al fondo. Miguel Darío Sánchez Romero se dio por detenido de siesta. Sí. Primeramente, raro también fue el procedimiento Blanca, porque no había orden de captura. No había. Pero se hablaba que su pareja le llevó a emergencias. Ajá. O sea, se hablaba que ella habló de una pareja en emergencia, del hospital del trauma. Ahora, él le retira del trauma. Ocurre la agresión en el supermercado. Él le lleva. Y se queda en su casa. Y se queda en su casa. Ya su familia es la que se encarga de llevarle a estos hospitales. Él, es cierto, es lo que dicen, él se fue y se presentó a la fiscalía, ya lo sacan allí de esta manera y ahí recién la fiscal Fátima Villajoa ordena su detención. No tenía orden de detención. Y a mí también me extraña mucho que 5 días ya había pasado de ese hecho y la fiscalía no haya todavía ordenado la detención del hombre. Fátima Villajoa es la original. Ella es la que lleva va a llevar la causa ahora. De la agresión. De la agresión. Y va a llevar toda la causa ahora, porque la fiscal de Lambaré interviene solamente porque la muerte ocurrió en ese lugar, ¿verdad? Pero como la causa se tramita en Asunción, la golpiza ocurrió en Asunción, entonces va a venir toda la unidad especializada de violencia intrafamiliar. 5 días, hay que ver si como la mujer estaba en su casa, si se le tomó ya la declaración en ese momento, si es que... ¿Qué trámites hizo la fiscalía? Porque 5 días ya es un buen tiempo. Mucho demasiado tiempo ya para hacer algo en el caso de una mujer golpeada. Algo ya tuvo que haber hecho, ¿eh? O sea que esa imagen de ella descendiendo el vehículo es brutal. Ahora, él muy altivo. Mi abogado va a hablar, dijo. Sí, pero dijo que no tenía nada. Declaró brevemente ahí cuando entraba. Sí. Logramos estas palabras. Escuchemos. Miguel, tu versión no querés. Por todo lo que se está... Me presenté aquí para aclarar justamente, para cumplir con lo que me mandaron, ¿verdad? Miguel, ¿lo que quieres mencionar respecto a la acusación en tu contra? Que mi abogado, o sea, está comunicando, soy inocente de todo. Vos fuiste la última persona, dicen, bueno, se sube Miguel. Dicen que incluso hay testigos que vieron también otros incidentes en locales nocturnos muy concurridos. No era la primera vez que se estaba dando, ya venía arrastrándose de hace un buen tiempo estos altercados que se daban. Ahora, si ella tenía otra dolencia, eso hubiera llevado a una consulta en todo caso, ¿no? No, digamos, descubrir ahora que ocurrió la tragedia. Pero si él, por ejemplo, sabía algo... Si él sabía, no, pero por lo visto ni la propia víctima sabía. Nunca lo sabremos ya ahora porque... Pero eso también los hijos pueden saber. Claro, sí, ella sí. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. No un diagnóstico pormenorizado, pero si tu mamá se siente siempre débil, si tiene problemas de coagulación, si va mostrando algunos síntomas, le llevas a la consulta, ¿verdad? Pero acá no hay...
no se habla de esos antecedentes. Ahora recién con la autopsia. La autopsia, hay algunos indicios que había también otra dolencia. Me imagino que la teoría del caso para los abogados del hombre va a ser ese. Ella ya estaba mal o enferma. ¿Qué es lo que... No le mató el golpe, sí, le mató una enfermedad. Pero mira, pero el estudio patológico va a definir eso, Mario, va claro, a poder especificar. Claro. Es decir que a mí, lo que yo llego a la conclusión, disculpa, Mario, es porque sí, mi cabeza está trabajando a mil. No hay una lesión tan grave como para confirmar que el deceso se produjo por eso. Esa es mi gran pregunta. Por eso es que ellos dicen, no, 30 días... porque hay otra lesión. Claro, porque sí, al comienzo empezaron... Pero le habrán hecho análisis toxicológico. Lógico, también le habrán hecho todo. En este caso, sí, cuando hace la autopsia, absolutamente claro, todo. Sacan el líquido. Empezaron por el rostro, como decía, el rostro tenía golpes importantes en la cabeza también, y después cuando iban a verificar, y justo sobre eso habló la fiscal luego de terminar la autopsia. Bueno, con la autopsia se ha determinado algunas situaciones que guardan relación con la confirmación de lesiones traumáticas a nivel del rostro, digamos, la zona del cráneo, y otras cuestiones que guardarían relación y que merecerían un estudio profundo desde el punto de vista de lo que corresponde al ámbito del patólogo, ¿verdad? Y para eso requerimos un tiempo de estudio de los órganos que fueron extraídos de esta persona, ¿verdad? O sea, tenemos varios hallazgos, ¿verdad? Se confirman las lesiones traumáticas por un lado y algunas otras situaciones que guardan relación con la condición de salud de esta persona. Y concretamente de forma determinante no, pero sí la presencia de una lesión, como dije, traumática que generó también una afectación de su integridad física, ¿verdad? Inicialmente esto se investiga como una violencia familiar porque hubo una agresión física, que eso sí se confirma, ¿verdad? Por las lesiones que ella recibió. Fíjate lo que dice en la última parte. Hubo una, o sea, se confirmó que ella sufrió una lesión traumática en el rostro, la cabeza, y ahora lo forense lo que busca determinar si ese golpe hizo que se despertara esas patologías que ella ya padecía, y hizo que de alguna manera se intensificara. Eso es lo que se logra entender, ¿verdad? Que van a definir. Yo lo que quiero saber si le hicieron tomografía, lo que quiero saber en el hospital del trauma. Y quiero saber cuándo va a hablar ese director del Hospital del Trauma. Sí, eso es fundamental, reitero, ¿no? Es una cuestión de atosigarlo ni acosarlo mediáticamente. No, es simplemente, señores, acá tenemos todo el seguimiento. Ella entró, pasó esto, se le hizo estas pruebas y se le dio alta porque en realidad ya no ameritaba. Entonces, ¿por qué eso ahí se muere en 48 horas? Sí. Otra cosa, si vos le llevas así a un pariente a su casa o a la casa de su mamá, lo que sea... Yo le llevo de vuelta al hospital. Sí. O sea, no está en condiciones ya de quedarse hospedada bajo ningún cuidado médico, sí, en una casa particular. Es lo primero que decir, por lo que veo te sentí muy mal. Vamos de vuelta al sanatorio, vamos a un privado, vamos a tu seguro. No te va y le dejas ahí como ocurrió hasta que se muera. ¿Cómo quiere las imágenes de circuito cerrado al hospital de Lambaré? Porque ahí no va a llegar ella con la cara tapada. No. Y el trauma también, en qué condiciones entró. Dice que lo más importante y lo fundamental fue el alta, donde ella dio el nombre del señor Sánchez, lo que había ocurrido en el hospital del trauma. Fue la única vez que ella dio los datos allí. Eso entregó ante el hospital ya a fiscalía. La policía, viste que hay un policía de guardia. Ese de la séptima. Y le envió a la fiscalía y ahí se abrió la causa por violencia intrafamiliar. Ya se sabe quién es abogado de él. Impresionante la cantidad... Rápidamente también la fiscalía emitió la cantidad de personas, las víctimas que han sido... Tenemos por ahí lo del abogado, sí, sería bueno escucharlo. Escuchar su versión. Doctor Gubetich. Nos pusimos a disposición de la fiscalía, hoy en día está a disposición. Tenemos entendido que mañana sería la declaración indagatoria del señor Miguel. ¿Usted le recomienda abstenerse o lo hará? Lastimosamente no tengo el acceso a la carpeta de fiscal todavía, eso veremos mañana. ¿Ya conversó con su cliente? Yo ya conversé con él, con el señor Miguel Sánchez, sí. ¿Qué le manifiesta con respecto a los hechos que se le atribuyen? No puedo hacer una declaración. Es muy pronto hablar porque hay que ver lo que se tendría como hipótesis fiscal. No, solo que él sostiene su inocencia porque hablábamos con él y... Absolutamente, es inocente el señor Miguel Sánchez y eso vamos a probar durante la etapa preparatoria a medida que se vayan dando los actos de investigación.
Bueno, va a ser un caso abogado complejo. Conocido del foro, abogado importante del foro, Guetich, por lo que veo, él también ya antes de entregarse organizó su defensa. El hombre es muy conocido en el ámbito de la construcción, esto no dijimos, se presenta como arpista, pero también es muy conocido por mucha gente porque ofrecía servicios con un socio en una empresa llamada MacGyver Soluciones, que era para reparaciones principalmente de viviendas. Tiene caso por estafa. Sí. Por ahí también saltaba algo con Martín González, el conocido músico, que tuvo un problema aparentemente de dinero con este señor. Hay otros antecedentes. No quiero decir con esto de que por ello ya es violento, pero hay antecedentes que no le ayudan. Pero, y acá hay que ver qué pasó realmente en esas noches previas. Yo, mamá, mi hija está enferma. Y me dicen, vení, llévala acá porque se siente mal tu hija. ¿Por qué la señora no sale? ¿Le tiene miedo también? Algo pasaba ella, ahí. Y le hace un gesto de vení. ¿Viste qué le dice? Sí. Vení y se va y le habla otra vez a ella. Y la mamá no sale. No sale la mamá, por más que su hija estaba ahí. Hay un miedo grande para salir. Algo pasó ahí que no entendemos y que la justicia tiene que investigar. Y el seguimiento de lo que pasó en emergencia médica. Quiero complementar, me decía el caso Martín, Mario, ¿verdad? Sí. Y acá, señor Martín González, me envían, dice que el perjuicio en ese caso anuncia de 400 millones. Dios mío. Yo sé por qué seguir por redes sociales a Martín, no conocemos todos músicos, hemos mirado. La hija denunció el hecho por redes sociales y tuvo que venir a ayudar a su papá. Ella vive en Francia porque estaban perdiendo una propiedad, creo. Por eso, es raro todo y reitero, esto lo decimos con total objetividad. Trauma tiene que llamar a conferencia de prensa. Esto hicimos, esto dejamos hacer, hicimos todo lo correcto, ahora es responsabilidad de quien la cobijó en su casa o de la pareja de la mujer. Pero si no, queda también en la duda la actuación, hasta inclusive si hubo o no mala praxis en el caso del hospital de trauma. Vamos a dejarlo por ahí, pero vamos a tener muchas novedades todavía sobre este tema más adelante. Todo indica a que estamos lastimosamente ante un nuevo caso de feminicidio.